porque ya gané la triple corona en Maracaibo, la gané en La Rinconada, ahora me falta Valencia. Entonces le digo, bueno, vamos a echarle pichón, pues, vamos para Valencia, pues. Entonces, en el ir y venir de Valencia, me dice él, ¿por qué no hacemos una revista hípica, vale? Y le digo, otra JB, una revista hípica, eso... Vamos a hacer una revista hípica, porque era un tipo muy emprendedor y tenía muchas ideas, ¿entiendes? Entonces yo le digo, bueno, vamos a hacerla. Y el nombre, Detector Hípico, se va a llamar Detector. Detector Hípico, porque él le decían el detector, porque él lo montaba en los callos cuando los callos fracasaban, por una u otra cosa. Entonces lo montaban a él y siempre los callos salían ganando, ¿entiendes? Entonces la revista se llama Detector Hípico. Yo tengo la suerte de que primero fui un gran admirador de Juan Vicente Tovar. Yo tengo una carrera que no olvidaré jamás, que la narré yo cuando él se triple coronó con Iraquí en el año 1985, cuando ganó en 1985 el clásico con Iraquí, la triple corona. Yo digo, Iraquí, Iraquí, Tovar, Tovar. Realmente yo cuando nombraba a Tovar era que estaba nombrando algo que me hacía vibrar de emoción, porque el hombre estremecía las tribunas en cada actuación. Él corre tres caballos, el caballo Don Fabián, que corre el Caribe, lo gana. Gana con Moncoquet, el Confraternidad, y gana con Randy, el Confraternidad para macho, pues, a los dos. Esa es una hazaña que creo que es muy difícil que la igualen. Estos triunfos fueron considerados por él como su momento estelar e inolvidable. Solo le faltaba la triple corona del Hipódromo de Valencia, la cual obtendrá montando al ejemplar Rey Baco. Entonces, sufre un duro golpe. Muere su pequeña hijita Janet, de 11 años. Esto lo sume en un enorme dolor y lo hace pensar en el retiro. Conjuntamente con su esposa Yolanda, lo llevamos como decir, corre para empatar la estadística mundial, que eran de 15, que lo tenía Ireneo Leguizamo. Él corrió el año 91 y posteriormente logramos que él batiera la marca en el año 92 de 16 estadísticas consecutivas. Y ahí sí él dijo, ya yo no quiero correr más. Por la muerte de su hija en el año 1990, Juan atravesó bastante, bueno, toda su familia atravesó momentos de mucha tristeza y, bueno, poco a poco él fue retomando. Después llegó Juan Pablo, que llenó un poquito ese espacio vacío que dejó Janet. Y, bueno, él se animó bastante a tal punto de que vuelve a las pistas a raíz de una proposición del señor Garcés. Pero el nacimiento de su hijo varón, Juan Pablo, lo renueva interiormente. Así, con nuevos bríos, el 10 de agosto de 1991 logra cruzar la meta en su triunfo número 2000 con la yegua La Capita. En el año de 1992, sorpresivamente anuncia su retiro definitivo de las pistas al ganar la estadística con el caballo Auriga. De ahí en adelante, comienzan sus tropiezos. Tiene problemas familiares y afectivos. Comienzan las fricciones con su suegra y su esposa, quienes lo censuran por lo que llaman sus malos hábitos y sus malas juntas. Pero Tovar es superior a eso. Y se retira, creo que fue a la isla de Margarita, monta unos negocios, pero aquel grillito siempre que uno tiene el del artista, el del ídolo, que le hace falta el aplauso, y también la rechifla muchas veces. Y entonces vuelve en 1995 y me encuentro con Tovar y le digo, negro, ¿por qué volviste? Me dice, tengo que volver porque tengo condiciones todavía. Y entra por la puerta grande Tovar otra vez ganando carreras. Después que se muere su hija en 1990, Janet, Tovar empieza a sufrir de depresiones, de un estado anímico bastante controversial. Entonces en el 92 él se retira de jockey, se va con su amadísima esposa Yolanda Celis de Tovar y su hija Joana a Margarita por la mar, donde tiene cerca de Pampatar una residencia. Allí se establece, pero realmente el público, los aplausos le hacían falta. Tovar, campeón, ¿cómo está? Los desayunos en la cuadra de Milarciades, el tronar de los caballos. Y él no soportó aquella soledad y el ego no le permitió este alejamiento de la hípica y regresa en 1992. Él regresa porque en realidad él nos
no se encuentra, él está con su familia, descansando, entonces lo vuelve a llamar el gusanito de la hípica, como dice uno. Esto se lleva en la sangre. Entonces va a un clásico presidencial, justamente del año 95, y monta a Colonial de la gente del estudio Don Fabián, con Don César Cachazo, y para sorpresa de propios y extraños, Juan se manda un carrerón y termina ganando. Entonces dejó claro que andaba en inmejorable condición. Durante 3 años tiene altas y bajas. El año 95 obtiene 82 primeros. En el 96 apenas logra 38 ganancias. Y en el 97 vuelve a subir a la gloria con 94 triunfos. En 1998 se retira de las pistas irrevocablemente y decide probarse en otras facetas de su talento. Incursiona en el campo de la edición con la revista Detector Hípico N.A. junto a Luis Rafael Chacón, y continúa su labor de radiodifusión con el programa Tovar en Línea, que había lanzado al aire 6 años antes. Y le fue muy bien en todo lo que era un nuevo formato para él. Él no conocía nada del ambiente radial, pero era un hombre muy locuaz, un hombre que se defendía muy bien con el idioma. Y entonces él convencía a todos. Yo lo supe desde el momento en que le hacían las entrevistas normales, se le veía muy fácil de palabras. Yo le dije, tú tienes facilidad entonces para ir a la radio o a la televisión, y en efecto así resultó. A principios del año 2000 pasa a otra cadena radial con el programa Cátedra Hípica. Se separa 10 meses de su esposa yéndose a vivir a casa de su madre. Eso sí, sin descuidar la manutención del hogar y mantener el afecto por sus hijos. Era el principio del fin para el más grande jinete venezolano de todos los tiempos.